Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para la gente de internet que no me conoce. Mi nombre es Diana y bienvenidos a un nuevo video. Aquí te voy a contar, o más bien, te voy a responder todas las preguntas que me hicieron en el video pasado donde les contaba mi experiencia estudiando virtual. Te invito a que te quedes para que veas todo lo que me preguntaron y aquí vamos. Ah, bueno, se me olvidaba decirles que también les tengo un invitado especial que me va a ayudar a responder unas preguntas porque es una persona idónea, porque no solamente es estudiante, sino profesor 100% virtual. No es básicamente una pregunta, pero es como una especie de crítica, o por lo menos yo lo entiendo así, donde dice que la virtualidad puede ser una herramienta, pero yo desestimo esa posibilidad en virtud de la calidad y la cientificidad. Pues básicamente yo les cuento que en cuanto a calidad, uno estudia incluso mucho más que en una universidad presencial. Todo el trabajo es bastante autónomo. Tienes el gran reto de asumir tus horarios, de colocar tu ritmo, de cumplir con todo sin tener una persona que te esté diciendo que tienes que hacer todo el tiempo. Tú estudias a tu ritmo, debes adquirir esa habilidad, debes adquirir una gran disciplina, y en cuanto a la cientificidad, hay mucha ciencia detrás de todo esto, pero muchas ciencias, mucho documento científico, muchas investigaciones, muchos profesores muy tesos que te pueden dar todas las herramientas para poder adquirir los conocimientos y las estrategias para poder avanzar. Tiene sus ventajas y sus desventajas en la virtualidad, pero estas no radican en la calidad ni en la cientificidad. Eduard me pregunta muchas cosas y bueno, me hace muy feliz que me haga tantas preguntas porque es bastante para poder conversar con ustedes. Entonces dice, ¿cómo llegué específicamente a la UOC o a esta universidad? Pues yo les contaba que yo me metí a internet y googleé, me puse a buscar universidades, maestría en educación, maestría virtual. Entonces encontré en los primeros resultados esta universidad. Me dio mucha curiosidad. En realidad visité la página web, me puse a leer bastante, y como tengo una amiga que sabe bastante de este tema, le consulté sobre esta universidad. Ella la conocía, me habló muy bien de ella. Al poco tiempo conocí otras personas también, como amigos de colegas y así, que también estaban allá y que estaban muy felices, entonces no lo pensé dos veces. ¿Recomiendas intentarlo en otro país diferente a España? Si allá está el programa que quieres, si has investigado sobre la universidad en cuestión o el instituto, y si tienes el idioma, la capacidad y la competencia lingüística, adelante. ¿Por qué España y no otro país? No hay una respuesta específica para esto, pero como yo encontré esta universidad ya y tenía el programa que yo quería, que era básicamente en educación, una maestría, un máster en educación y TIC, que me encantan las TIC, y además de que era 100% virtual, yo averigüé que no fuera un requisito tener que viajar, y como no era requisito, entonces yo me animé. Obviamente estaba la opción de poderlo hacer, pero no era obligatorio. Pero pudo haber sido en otro país y estuviera contando la historia de otra manera. ¿Harías un proyecto educativo en Colombia? ¿Un proyecto educativo en Colombia? Bueno, eso suena bastante interesante, pero de poderlo hacer, lo haría. Incluso yo en este momento estoy ejerciendo la docencia en Colombia y podría hacer un proyecto que tenga que ver con mi trabajo, y pues ¡boom!, ahí mataría a dos pájaros de un solo tiro. ¿Quién quita? Vamos a ver si me sale. Por ahí tengo cositas en mente, vamos a ver qué se hace. ¿Cuál es tu próximo reto académico? ¡Uy! Mi próximo reto académico. Tengo pensado retomar mis estudios en inglés. ¿Te animas a un doctorado? Claro. ¿Estudiarías otra carrera? Yo creo que estudiar otra carrera no. Yo haría cursos de extensión, pero no otra carrera. ¿Cuánto tiempo se demora en entregar el diploma? Estoy esperando el diploma, supuestamente me llega en diciembre. ¿Dónde registro el diploma en Colombia? ¿En el ministerio? Sí, hay algo que se llama apostillado. Y eso básicamente es que tu diploma de otro país
sea válido en Colombia y viceversa. No es difícil, es un trámite súper sencillo, pero obviamente uno tiene que investigar y poderlo hacer bien. Hay empresas que lo hacen por ti, o sea que no necesitas viajar. Al ser distinto el nivel académico en España, en máster, ¿sigue siendo máster o lo convalidan como especialidad? Bueno, yo les cuento que a mí el máster me lo convalidaron como maestría. Entonces, en este momento ya yo quedé convalidada como magíster en educación y TIC. Eso es bastante positivo para mí a nivel profesional y laboral. ¿Cómo validaste la práctica? Eso de la práctica es para otro video porque es un cuento bastante largo y podría ser un story time sobre eso, porque les cuento que no fue tan fácil. ¿Tú crees que haya alguna desventaja? Yo pienso que una podría ser que en la educación tradicional, aparte de aprender del profesor, también se nutre de las opiniones y preguntas de sus compañeros cara a cara. ¿Tú pudiste generar buen vínculo con tus compañeros de manera virtual? Esta pregunta la voy a responder yo y también me va a ayudar a responderla César Lara, que César es un gran amigo ahora. Antes fue mi profesor de inglés presencial, excelente profesor, y actualmente es profesor de inglés pero en SECAR virtual. Él es un profesor 100% virtual, entonces aquí los voy a dejar con él. Mi respuesta será contundente y es que no existe tal desventaja, sino que por el contrario, la educación virtual tiene una gran ventaja sobre la presencialidad, ya que el hecho de usted estar en una plataforma le brinda muchas herramientas con las cuales podrá comunicarse de manera permanente y constante con su tutor y con sus compañeros de clase. ¿Qué pasa en la educación presencial? Usted se presenta a un salón de clases, se encuentra con el docente, van a realizar una serie de estudios, de desarrollo de talleres, en fin. Una vez termina ese tiempo establecido por la institución educativa, usted se va a ir a su casa o a otra clase, el docente va a continuar con su quehacer docente, y ahí terminó la comunicación. Hasta la próxima semana que usted nuevamente se vuelva a ver con el docente en clase. ¿Qué pasa con la educación virtual? Usted ingresa a plataforma, usted tiene sus mediadores pedagógicos, los cuales puede estudiar donde quiera, cuando quiera y como quiera. Podrá ver los videos tutoriales de igual manera cuando quiera. ¿Qué pasa? Que si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, usted simplemente se comunica directamente con su tutor a través de cualquiera de las herramientas que le ofrece el e-learning, en este caso la plataforma. Puede ser un correo electrónico, un mensaje a través de un chat, en fin. La educación virtual desincroniza el tiempo y el espacio. ¿Acaso no existe? Acá no existe un tiempo determinado para yo encontrarme con el tutor. Acá yo le puedo escribir cuando quiera, ¿sí? Me puedo comunicar con él y con mis compañeros cuando quiera, ¿ok? Entonces, esa es una gran ventaja que tiene la educación virtual o e-learning sobre la presencialidad. Para que esto funcione de manera adecuada, tanto docentes como estudiantes deben tener las características propias del ser digital, las cuales son ser activo, interactivo y permanecer constantemente conectado, ¿ok? Cuando hablo de ser digital no estoy hablando de esa persona, de ese niño genio que está conectado día y noche al computador, no. Simplemente me refiero a esa persona que utiliza las redes informáticas para estudiar, para comunicarse, en fin, que está ahí pues pendiente de todo, ¿no? A través de la web. Y pues creo que quedó claro, ¿no? Entonces fue un placer haber dado respuesta a esta pregunta. Hasta una próxima oportunidad. Hay muchas herramientas para poder nutrirnos a través de la virtualidad con los compañeros. Por ejemplo, una de ellas son los foros, los comentarios y las estrategias que el docente cree para poderlos realizar. Los foros permiten la retroalimentación entre compañeros. También el realizar trabajos en equipo permite la realización de este tipo de complemento. Durante el semestre, durante las clases y todo eso, se pudo generar buen vínculo y conexión con los compañeros. Todos estábamos comprometidos con llevar a cabo un buen trabajo y un buen desempeño académico. Cuando te refieres a vínculo, no sé si de pronto te refieres a una amistad o a seguir interactuando aún después de terminar el semestre o aún después de terminar la carrera. Esto es completamente relativo. Es relativo en la educación virtual porque las partes deben tener este feeling, deben tener esa motivación para poderlo hacer, al igual que la presencial. A veces tú conoces a alguien en un curso cualquiera y si se dejan de hablar, entonces es porque no hay interés de parte y parte. Sin embargo, yo he tenido compañeros con los cuales he podido seguir conversando, sobre todo de temas profesionales.
Eso a mí me ha parecido muy positivo, sobre todo porque a veces uno necesita ese apoyo, esa experiencia de alguien que esté viviendo lo mismo que tú. Espero haber sido muy clara con esto, espero que les hayan gustado mis respuestas, espero que hayan surgido de pronto otras inquietudes, quizás quieran hacer una tercera parte sobre este tema. Quería darle las gracias a mi amigo César Lara por haber participado en este video y por dejar su gran opinión sobre el tema. No les había contado, pero me cambié de casa, estoy en un nuevo set, por llamarlo de alguna manera. Estoy acomodándome, gracias a Dios ya he avanzado bastante, por eso estaba tan perdida de este canal. Pero aquí estoy retomando con todo, estoy muy motivada, quiero seguir haciendo muchos videos, tengo muchas ideas. Entonces estoy en una nueva casa, súper feliz, desde hace 15 días exactamente. Si quieren de pronto un home tour o un apartment tour, me lo pueden decir en los comentarios y estaré planeándolo en un futuro video. Entonces esto no es más, espero que les haya gustado mi video. Para continuar con la dinámica de los videos anteriores, voy a seguir haciendo lo de los saludos. Entonces le voy a enviar un saludo a las personas que comentaron mi video pasado. Y ellas son Eduardo Felipe Galvis Leyton. También quiero enviarle saludos a Soy Omi, a Iván Adolfo Ríos Úsuga, Alberto Enrique Molina Lozano, Dani The Teacher, Natalie, Jonathan Márquez. También quiero enviarle saludos a Pablo Álvarez Correa, Juan Felipe Riaño, The King Gameplays, Lord. Y bueno, ya. Y si tú que me estás viendo quieres que te envíe un saludo en mi próximo video, ya sabes lo que tienes que hacer, déjame tu comentario. Y si quieres que sigamos en contacto, suscríbete a mis redes sociales y también a este canal para que sigamos viéndonos en futuros videos. Y no es más, dale like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.